Hasta luego. Y bueno, mire, en estos momentos está llevando a cabo, le pido al equipo que nos grabe, en estos momentos está llevando a cabo la presentación de la estrategia de seguridad de la candidata de Morena y sus aliados a la jefatura de la Ciudad de México, Clara Brugada. Vamos a escuchar parte de lo que plantea Clara Brugada. Y fíjese, es un evento en el que aparece junto a nada más y nada menos que a Marcelo Ebrard, a Omar García Harfuch, a Alejandro... pues vamos a una serie de personajes, déjenme, vamos a ir desmenuzando poco a poco. Vamos a ver este planteamiento que hace Clara Brugada ahí en su presentación del partido. Buen día a todas y todos, buenos días. Y el día de hoy tenemos la tarea de exponer nuestras propuestas para seguir mejorando la seguridad. Quiero saludar y estoy muy contenta por las personas y personalidades que nos acompañan, por todas y todos ustedes, por este presidium maravilloso que tenemos aquí. Un fuerte aplauso. Tenemos a mi lado a personas que han jugado un papel fundamental para disminuir la violencia en la Ciudad de México. Así que todos los días sabemos que hay quienes se han dedicado y se dedican a que podamos tener seguridad. Así que aquí está el equipo. Aquí está el equipo de la izquierda que ha defendido, que ha cuidado de esta ciudad. Un fuerte aplauso a los que están presentes, a Omar García Harfuch, a Marcelo Ebrard, a Alejandro Encinas, a una mujer también excelente, a nuestra querida Ernestina Godoy y también a Salvador Guerrero. Un fuerte aplauso a todos ellos. Y ellos han logrado estos datos que ya nos han expresado de cómo se ha bajado el tema de la incidencia delictiva. Pero aún más, si tomamos en cuenta que el gobierno de Mancera, hoy candidato del PAN, pues fracasó porque traicionó la voluntad ciudadana, y hacemos un análisis del 2018 a la fecha, tenemos que bajó la incidencia delictiva 56% y disminuyó también la percepción de inseguridad casi 6 veces. Así que tenemos muy buenos resultados. Quiero saludar a los empresarios, empresarias, a todos los que hoy confían con su presencia en este proyecto. Muchas gracias a los ciudadanos, ciudadanas. Saludo a nuestras candidatas, a alcaldesas, a Leida Alavés, a Katy Monreal, a Berenice Hernández y también a nuestras candidatas. Y digo mujeres porque son las que están aquí, ¿verdad? Candidatas a diputadas que también están presentes. Bueno, miren, cuando se trata de seguridad, no se puede descuidar ni un minuto, no se puede descansar, no se puede declarar que hemos cumplido la tarea, sino que tenemos que hablar y decir de las rutas y las tendencias que queremos sobre ese tema. Aquí se expuso muy claramente: queremos que crezca la inseguridad y la violencia, o queremos continuar hacia la disminución de la violencia. Trabajar la seguridad es una tarea de todos los días, sin descanso.
requiere un gran compromiso, valor, disciplina, honestidad y sobre todo vocación de servicio. En materia de seguridad no se puede improvisar o dar paso a ocurrencias. En nuestra ciudad, gracias al trabajo coordinado por todos los anteriores jefes de gobierno desde que gobierna la izquierda, se logró frenar el crecimiento de este delito y disminuirlo de forma sostenida. Miren, en 2018... las palabras nos dicen, de la abogada candidata de Morena y sus aliados a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, interesantísimo, la gente de la que se rodea, de Omar García Harfuch, de Alejandro Encinas, de Ernestina Godoy, de Marcelo Ebrard, muchas personalidades importantes para la Ciudad de México, Ebrard por haber sido obviamente exalcalde, bueno, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Ernestina Godoy como su fiscal incorruptible, Alejandro Encinas, que pues además de su momento como investigador, como fiscal, también fue el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos y quien estuviera a cargo de la, en todo caso, de la, del caso Ayotzinapa. Ahí también Omar García Harfuch, la cara más importante en cuanto a la seguridad se refiere en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Y hoy, bueno, pues haciendo una crítica muy dura a nada más y nada menos que a Miguel Ángel Mancera, Clara Brugada, expone estas propuestas basándose, dice ella, en el valor, la disciplina, la honestidad y sobre todo la vocación de servicio. Y para hablar de esto le pido...